El carril bici que se ha ejecutado en la calle Miguel Servet, en el tramo comprendido entre Compromiso de Caspe y Coso, se ha abierto este viernes al público. Los trabajos de esta plataforma ciclista no han dejado indiferente a los viandantes que estaban por la zona. Muchos son los que creen que supone un despilfarro y que además genera mucho más tráfico en lugar de reducirlo. Otros piensan que la medida es buena y que deberían llevarse a cabo muchas más como esta. Muy mal por el tráfico y todo. No sé, este ayuntamiento se debe pensar que estamos en China. Solo bicis, bicis, bicis. Para los coches es un inconveniente porque, claro, le restan un trozo de calzada. Pero indudablemente sí que es una cosa muy importante el que no haya tanto tráfico, porque la gente cuando viene, cuando nos visita, entonces lo que quiere es ver el centro de las ciudades. Entonces, si les ponemos muchos impedimentos, por ejemplo, con el tema del tráfico, pues indudablemente no se ve. La obra ha precisado una inversión de 276.080 euros, cuenta con una longitud de 669 metros y es bidireccional. A partir de ahora, los ciclistas pueden gozar de una buena comunicación entre la zona este de la ciudad y el centro. Está muy bien y puede salir desde el centro hacia las afueras, casi todo con caminos rail bici y si no por paseos, donde tengas en cuenta que el peatón también va y que hay que proteger al peatón, no ir a lo loco, como van muchos ciclistas también. Tenemos todas las afueras comunicadas con carril bici y entonces ahora también pues el centro tenía que ser así. Hombre, pues para usarlo con la bici muy bien. Lo que pasa que no sé si luego con el coche será mucho follón. Pero bueno, a mí en principio me parece bien que vayan poniendo carriles bici por toda la ciudad para así incentivar a hacer el deporte y usar menos el coche. Durante la mañana ya han podido verse a numerosos ciclistas estrenando el carril que tanta controversia ha creado.